La ciudad de Miami vuelve a ser el escenario del debate de los precandidatos demócratas que buscan la nominación para ocupar la Casa Blanca en las próximas elecciones del año 2020. Y esta noche participan los restantes aspirantes y Ricardo Quintana se encuentra en vivo desde el Aegean Arts Center con lo último antes de que comience el evento. Adelante, Ricardo. En efecto, Karen, Alfredo, bueno, este jueves es el turno de los otros 10 aspirantes. En este grupo coinciden 4 de los 5 primeros en los sondeos. Me refiero al ex vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, el senador por Vermont, Bernie Sanders, la senadora por California, Kamala Harris, y el joven alcalde de South Bend, estado de Indiana, Pete Buttigieg. Este último es uno de los candidatos homosexuales que por vez primera aspira a la primera magistratura de Estados Unidos. Antes, en el día, bueno, preparamos un mini reportaje para que ustedes conozcan lo que sucede allá, donde está la acción de la prensa y donde se ha instalado el estudio principal de la cadena auspiciadora de este acto político, NBC. Adelante. Bueno, como les había informado, estamos acá en el lugar central donde están todas las posiciones de las cadenas de televisión, la cadena NBC, que es la que patrocina este evento, junto con su cadena hermana MSNBC. Y bueno, aquí hay, yo calculo que por lo menos hay una decena o una veintena de cámaras de televisión, reporteros que en estos momentos están haciendo su trabajo. Y esta es la parte de lo que es el Teatro Ópera, donde se encuentra el escenario. Y aquí arriba se ha montado todo este andamiaje para los medios de comunicación. Aquí, como ustedes pueden ver, es el estudio central de la cadena NBC. Y en este momento están en un alto comercial, porque hasta este momento estaban transmitiendo sus entrevistas y una transmisión especial desde esta sede de la prensa. O sea, aquí no se significa el debate presidencial en un edificio contiguo. Este solamente es, bueno, la casa de la prensa, donde se ha habilitado todo esto que ustedes están viendo en este momento. A mi derecha están todas las mesas donde se le ha dado número, incluso sitio para la prensa plana y alguno que otro de televisión donde pueden también acoplarse para hacer la edición en laptops, etcétera. Como ustedes pueden ver, a mis espaldas está la platea, lo que es la platea del público de este teatro, que tiene una capacidad para 2.500 personas. Y cuando el debate se está escenificando, muchos periodistas, bueno, hay una pantalla gigante, como ustedes pueden ver, muchos periodistas, pues bueno, nada, se acomodan ahí y ahí, desde ahí hacen su reporte y hacen sus indicaciones pertinentes para los respectivos medios de comunicación. Acá hay otra estación, donde también están medios de comunicación, sobre todo televisivo. Pueden observar toda la cablería, todo el equipamiento que hace posible que desde aquí se pueda hacer la transmisión hacia varios lugares del país. E incluso hay también muchas televisoras internacionales que están siguiendo este histórico acontecimiento desde esta ciudad de Miami. Hoy se cierra esta jornada y no quería pasar por alto, terminar nuestra estancia en este lugar, sin que ustedes se percaten y vean cómo se realiza todo esto, todo este debate, y qué hay detrás de las cámaras y qué hay detrás de toda esta superproducción para que el mundo vea lo que es un debate presidencial. Bueno, esta última jornada de debate, como la anterior, dará inicio a las 9 de la noche y tendrá una duración de 1 par de horas. Mientras, en las inmediaciones de este edificio, como ocurrió en la víspera, hay manifestaciones y ahí estaremos en nuestro próximo contacto. Hasta aquí esta transmisión. Soy Ricardo Quintana. Vuelvo con ustedes al estudio. Gracias, Ricardo.